Acá adelante. Tendrán cada uno 20 minutos para su presentación y luego ya vamos a presentar al panel de comentaristas. El panel estará conformado por Yoc Yoconda Vaca, representante de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Apurímac. Rubén Apaza de Apumalcu Consejo de Autoridades Originarios, Malcus Gilacatas y Mamatayas, de la región Puno y Andrés Javier, presidente del Centro de Comunicación Amaqueya. Bien, eh, que tendrá cada uno diez minutos para comentar. Luego vamos a proceder a bueno, mientras van comentando, a las preguntas de los participantes por escrito. Y finalmente una respuesta de los expositores. Pasamos al refrigerio y ya vendría el trabajo después en grupos. Y las conclusiones finales del encuentro. Bien, empezamos con Vicente, por favor. Sí, por favor. 20 minutos. Bien, vamos a pasar diapositiva, por favor. Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Soy Vicente Alanoca. Muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un honor estar aquí. Eh, más que enseñar, vengo a aprender también. ¿no? Eh, a veces tengo problemas cuando este, a veces como que me desubico. ¿no? Eh, conozco a muchos hermanos y hermanas que vienen de las comunidades. También pertenezco a una comunidad. He sido autoridad de mi comunidad. Eh, soy docente en la Universidad Nacional del Altiplano, y a veces hablo como docente. ¿no? Eh, algunos hablan de agentes de desarrollo. Me considero como un doliente de las culturas y pueblos, que es un poco complicado. ¿no? Entonces, voy a tratar de, de decir algunas cosas. Ojalá que sirva esto o ayude un poco a entender estos procesos que estamos viviendo. Bueno. Eh, eh, se me ha pedido que un poco hable sobre el rol de los pueblos originarios en la gobernanza del territorio. Ahí ven algunas figuras. Yo estuve los tres meses en que vi el Perú en España y mucha gente creía lo que pasaba en el Perú, creía al Estado. Y cambian las cosas cuando se presenta en la imagen de lo que pasó en la San Marcos. Ni en la guerra entre Rusia y Ucrania pasaba lo que pasaba. Entonces pues eso pues es una cosa profunda que todavía tenemos que seguir aprendiendo quizás para muchos como llanto ¿no? y para algunos como siempre claro hay que matar entre comillas los salvajes no no interesa no interesaba sus votos ahora vamos a ver, a ver cómo vamos en ese proceso siguiente por favor Siguiente. Bueno, siempre tenemos que empezar con una motivación, ¿no? Que la motivación nos hace pensar y ver y accionar como doliente de la cultura, de la lengua, ¿no? Y en la parte superior, la esquina, van a ver, es mi fotografía. ¿No? Hace diez años, dirían, es un salvaje, ¿no? Peor aún, yo soy de la comunidad de Ancazaya y Lave, ¿no? y las veces que hace una semana estuve en Bilbao, los controles que pasábamos nos, nos hacían una revisión especial. Claro, puede ser un hombre bomba, ¿no? O sea, eso es un poco increíble para muchos. Bueno. Tuve la suerte de tener a grandes maestros un poco ahora cuestionados por las cosas que vienen pasando, Baventura de esos santos. Voy a utilizar algunas de sus frases, por ejemplo, descolonizar el saber, reinventar el poder. ¿no? Eh, hay, yo creo que para los pueblos indígenas nos hace necesario esta frase. A ver, adelante por... Puede retroceder, por favor, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores, un proverbio africano. En la parte inferior es una danza en mi comunidad donde participo, no es folclore, es cultura. Puno a veces o se llama o se llama capital folclórica, para mí no es folclore, eso es cultura, ¿no? Entonces muchos han escrito sobre los indígenas. A veces se come a nombre de los indígenas, en nombre de los indígenas. Ahora pues nos tienen aquí, gracias, ¿no? Y creo que hay una cosa que aprendió en el alto. Estuve en el alto, en La Paz, una reunión muy interesante donde estaban monjas, curas, y siempre repito en mis conferencias esto, ¿no? Y había un líder, decía, monjitas, curas, Curitas, muchas gracias, nos han ayudado a llegar hasta aquí, nos han acompañado, muchos con mucho valor y sacrificio, ¿no? Nos sigan acompañando, pero no nos jodan, hay mucha gente que ha hecho daño al país, eso no podemos tapar, es lo que estamos viviendo. Yo notaba varias cosas que se han dicho en la mañana, que eso es muy importante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eh, creo que hay que partir de esto de abrir fisuras, ¿no? Significa abrir y hacer caminos, ¿no? Mire, los pueblos indígenas, sobre todo las organizaciones que conozco, tengo la presencia de los hermanos que están aquí, hermanas, ya no somos de lo que creen algunos que siempre vamos a aprender, también venimos a enseñar, ¿ya? Tuve la suerte de estar en varias universidades del país. Hace un mes estuve en la Católica, un poco compartiendo con los colegas de la Facultad de Derecho. Mire, el tema de la menería, del extractivismo, que somos conscientes, de eso sí nos falta conocer, sí nos falta conocer, ¿no? El tema de la cultura de consumo en esa, en esa frase "just do it" del Nike, el desarrollo como libertad, ¿no? Y ahí ven una figura, ¿no? De la moda, ¿no? Mi madre diría es un chico pobre, ¿no? Que hay que regalar unas nopita ahí, ¿no? Pero la moda es eso, lo que pues es cotidiano. Eh, la clase política que se habló y tiene que ver mucho esto, se acuerdan de sus días, ¿no? O sea, se ha traducido así la práctica política en el Perú y sigue traduciendo así, ¿no? En una nalga, el, la 13 y eso no solo ocurre en el Perú, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Es lo que pasa. Entonces ahí hay una tarea urgente, pero creo que los pueblos indígenas hemos, seguimos trabajando en que no pasa eso en nuestras lógicas todavía. ¿no? Eh, los que reclaman, tenemos los hermanos que ven el tema de la contaminación, pues son perseguidos como Chico Méndez. No solo eso se hace o se practica en el Perú, en todo el mundo, los que claman la defensa de su territorio. Bueno. Hablábamos de Sartori, el homo videns, ¿no? Ahora se habla del homo de lomo brutos. Dice no votar basura, sigamos votando basura, ¿no? ¿Ya? O si no, del homo de lomo WhatsApp, todo en base a logaritmos, ¿no? Que tienen toda la solución ahora, ¿no? Entonces, de esas cosas ya ocurren, mal o bien, se utilizan las comunidades, se utilizan las organizaciones, ¿no? siguiente por favor bueno el tema un primer factor en base a esta pregunta que se nos ha planteado tiene que ver con la educación yo traduciría en esta frase en este texto de mariátegui no todos los pensadores de nuestra américa se han educado en una escuela europea no se siente en su obra el espíritu de raza la producción intelectual del continente carece de rasgos propios no contiene contornos originales, el pensamiento hispanoamericano no es generalmente sino una rapsodia compuesta con motivos y elementos del pensamiento europeo. Es la escuela de abajo, el modelo escuela. Hay un maestro mío, Luis Enrique López, dice, la escuela en la historia para los pueblos indígenas ha sido un espacio de colonización por excelencia. Ya. Yo siempre digo, en mis conferencias, yo tenía mi fábrica cuando vivía en la comunidad. Llegó la escuela. Perdimos la fábrica porque llevábamos las ovejas al cerro, nos instalábamos en un lugar, fabricábamos carros de lo que veíamos. No había ahora, pues esos carros serían movernos, claro, era de arcilla, ¿no? Llegó a la escuela, rompió con eso. Y eso es lo que habla mi maestro de aventura, el epistemicido, la muerte del conocimiento, ¿no? Y al otro lado está la crianza de la chacra que hacen los pueblos indígenas, ¿no? La oca, en toda su variedad, la papa, todo esto, ¿no? Hay otra cosa que nos hace pensar en esto de la educación. Cuando hablaba si somos agentes, actores, dolientes, me acuerdo cuando regresaba a Europa, eh, la gente creía que pues éramos er, otras personas. Y justo estábamos trabajando adobe, ¿no? Haciendo adobe y nuestros hermanos de asociación, "A ver, métete a hacer adobe, pues. A ver si puedes". Entonces ahí me tienen haciendo adobe, el, el barro, ¿no? y creo que las organizaciones que están aquí comprometidos por la causa del país están haciendo junto con los pueblos indígenas con el Perú profundo a construir otro tipo de país. Ese es el rol de los pueblos indígenas. Ese es un proceso que hemos ido aprendiendo también. Quizás para muchos nuevos, quizás para otros un poco tedioso, pero eso es así. Así caminamos, ¿no? Entonces tiene que ver el tema del rol con la educación, en todos sus niveles, en todas sus dimensiones, desde la cotidianidad, ¿no? sin resentimientos ni odios, sino aceptar ese indio que estaba ahí, que solo pretendía leer, escribir, ahora tenemos que estar en la misma mesa para poder replantear el desarrollo del país. ¿no? Y eso es educación, no solo en la universidad, no solo, la educación no se traduce, no se reduce a, a grados académicos a la ropa o a la universidad donde estudias. Y ahí hay un problema en el Perú. Tuve la suerte de acompañar los procesos de acreditación y licenciamiento de algunas universidades y siempre hablamos de ranking. ¿Dónde están las mejores universidades? En Lima y ¿dónde están los peores problemas en Lima? ¿Y cuál es el rol de estas universidades? Yo siempre digo a los jueces, cuando converso, ¿cuántos jueces y fiscales tenemos presos o perseguidos por corrupción? Seguramente los hay. Pero ¿cuántos tenemos tenientes o líderes comunales presos? Ninguna. No conozco. Tengo 55 años. Seguramente se han robado, claro. Dirán, no tiene nada que robar, pero hay una cosa colectiva que se maneja. Y esos son los pueblos, ¿no? Bueno, sigamos. Siguiente, por favor. Eh. Hablaba de esto el factor sociocultural, ¿no? El aspecto educativo. Hay un conocimiento regulado de la escuela, ¿no? versus conocimiento emancipatorio. Es como acá, ¿no? El burro maniatado. Hablábamos en la mesa, en el almuerzo. Hay profesores universitarios de nivel básico regular que no tienen se han desconectado de su realidad. Yo tuve problemas cuando era teniente más con profesores que con mis comuneros, porque creen que han tocado el cielo y después pueden hacer lo que les da la gana. Entonces hay una desconexión de la realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es reconectarnos. La educación en el Perú nos ha maniatado así como al burro, ¿no? Maniatado en picota. Y Me dirán, ¿por qué no come ese pasto verde que está en su entorno? Es basura. Y no siempre se da pues, lo que se tiene que dar en la educación. Y eso. ¿No? Yo he aprendido más en la calle, en mi comunidad, de lo que me han dado en antropología. Por ejemplo, yo diría, había un libro que era famosísimo, creo que todos debíamos de leer, se llama La Interpretación de las Culturas de Clifford Gers, que apareció en mil, 1973. Yo recién he conocido ese libro en Cochabamba en 1997, que era un libro clásico de mi especialidad. Entonces lo que nos han dado, pues no siempre es todo, sino basura. Muchas cosas de los contenidos curriculares que conozco, participo en la elaboración de currícula de algunas, de, en algunas escuelas y facultades, pues nos enseña lo que se tiene que enseñar. Por eso estamos así como estamos. A veces mis, a, mis hermanos tenientes me preguntan, doctor, o amigo, hermano, ¿de dónde salen pues, los corruptos? ¿Dónde se hace corrupto uno? Son gente que ha pasado por la academia, ¿no es cierto? Entonces hay un conocimiento. ¿No? que hay una colonización a todo nivel. Esa es la cosa que tenemos que enfrentar ¿no? ahora. Siguiente, por favor. Bueno, las de desigualdades. No lo digo yo. UNESCO en el 2016 ha planteado estas desigualdades. Económica, social, cultural, política, territorial, cognitiva, de conocimientos. Y mucha gente no lee eso. En ciencias sociales, la crisis que se lee, pues una crisis que está descontextualizada. Tenemos que leer, sobre todo desde la academia, y igual desde las organizaciones, estas desigualdades que las grandes organizaciones como la UNESCO lo ha ido planteando, planteando. Y eso, eso no se estudia a veces en las universidades, ¿no? O en, en la academia. Seguimos, seguimos. El tema del racismo... La discriminación. Miren, eh, yo me acuerdo cuando regresaba, he sido echado de la, y siempre digo esto, echado del auditorio magno de la de la Universidad Nacional del Altiplano por el jefe de imagen institucional de mi universidad, cuando me sentaba ahí. Claro, siempre estás pensando en un expositor, por eso generalmente porto este saquito, porque se dice que el expositor siempre tiene que ser, tener rasgos especiales. ¿no? Si no, no entras a la exposición. También el 2006 he sido echado de la católica, ¿no? cuando hablábamos de la inclusión, inclusión en la católica de Lima. Hoy, señor, a las 11, 11 empieza la exposición. Retírese, ¿no? señorita, soy expositor. Primero te miran los zapatos, después el rostro. ¿no? Entonces, el tema del racismo, la discriminación. Hace un, dos meses he sido golpeado un profesor del rezado colonial en la universidad. No es queja, vamos así en la academia y nos jactamos. Claro, tienes a un suasaka, a un Mamani, Pilco, Quispe, ahora pues debatiendo, compartiendo las cosas. ¿no? De hecho que es un poco inc es incómodo para la gente que pues está dentro de su confort. Y mucha gente hemos salido de ese charco ¿no? que enfrentamos no con resentimiento, con odio, sino con propósito de cambiar el país. La discriminación ¿no? y en lo que nos han presentado. ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, quizás aquí un rol importante de los pueblos indígenas tenemos que volver a revisar en el factor económico el consenso de Washington, las diez directrices. Esto se ha reducido a tres, pero estas cosas se han ido replanteando de esta forma. Se han creado organizaciones. Y acciones intermedias, amortiguamientos sobre el consenso de Washington, programas sociales. Tuve la suerte de estar en Corani, ¿no? Primero entra la iglesia, el municipio, le sigue la empresa y nosotros buena gente, ¿no? Los programas de desarrollo, la iglesia también, ¿no? El asistencialismo, el egoísmo, la corrupción, el miedo, el consumismo. Era de pensión 65. Tienes que vestirte así, pensar así, hablar así, si no estás cortado, estás observado. ¿No? El, el Estado va a abandonar su capacidad creativa o la sociedad, su capacidad de dignidad, y lucha por la vida, ¿no? Es ocupada por otros, ¿no? Las mafias o los clanes de poder. mire es una vergüenza para el mundo de lo que pasa en nuestro país. Los símbolos y la clase política. T de Toledo, O Oy, de Ollanta, Peruanos por el cambio de PPK, y nosotros peleándose en la calle con nuestras banderas, entre vecinos, entre hermanos. Esa es la clase política, las mafias, las ONGs, eh, las empresas también, las, la, iglesia, ¿no? la iglesia, la guerra, los sindicatos, y donde se camufla el tema ambiental, la partida de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, a los pueblos un rol es tener una lectura de ese contexto, de lo que pasa en el mundo. Y muchas veces tenemos miedo. Yo le puedo contar cuando estuve en España estos últimos días o los últimos meses, tenía miedo de hablar sobre el Perú. En el, en el Perú, pero cuando estuve en España tuve toda la libertad para decir y pensar y sentir y escribir lo que uno siente. Acá hay una suerte de control, hay una mercantilización y militarización de con, policial sobre las cosas que estamos pasando. ¿no? Siguiente, por favor. Pero el factor político, creo que yo he anotado varias cosas de ustedes que han anotado en la mañana. No solo necesitamos. ¿no? Eh, cambiar la constitución. Tenemos que vivir o vivimos un proceso de despolitización ¿no? donde el indígena solo sirve para votar, aunque sea, se duda de su voto. No hemos vivido eso en Acor, en Puno. ¿no? Mejor sería que ya no voten como hemos tenido en la historia. Esa es la lógica de la gente, ¿no? que no nos quiere. Eso fue evidente en las anteriores elecciones. La ley de partidos no considera la diversidad y pluralidad étnica. Hay que cambiar la ley de partidos. A ver siguiente para terminar el tema del tiempo es un poco… A ver siguiente. Bueno, las barreras de injusticia económicas, lingüísticas, geográficas, culturales, documentación, tics. ¿Qué reforma necesitamos? No? a ver para ir avanzando eso creo que ya sabemos. No digo, no dice Vicente, a la Noca ha escrito sobre eso. El problema en el país no es, una, no es un tema legal. No solo es un tema legal, no es un tema jurídico. Es estructural. Por lo tanto, la solución tiene que buscarse de forma estructural también. No es sacar al ejército o dar leyes. No, no. No. Esto creo que conocemos de los 55 pueblos y 48 lenguas. Hoy no somos actores. Tuvimos la suerte de estar hace un mes en el Poder Judicial y decimos, no es que soluciones el tema de la representación de los pueblos con intérpretes y traductores, o hablando su lengua, o vistiéndose como se visten ellos, no. Tenemos que empezar a debatir juntos en las, en las mismas condiciones de poder pensar, no solo los 55 pueblos, sino el Perú. Decíamos, ya, esos, creo que ya saben los datos, ¿no? El, el censo del 2017, mestizo, quecha, blanco, afroperuano, aymara. Ese es el Perú. Estos pueblos no tienen representación en los espacios de decisión. Eh, ahí tenemos que empezar a trabajar. ¿no? Siguiente. Ya, ya no hablo mucho de la cosmovisión, es una trampa de la antropología cultural. Hablamos de principios, ¿no? Bueno, el tema de las normas, miren... Son los, las normas que tenemos. Unas, un solo artículo sobre las rondas campesinas, aparte de la ley en la Constitución. ¿No? Entonces, eso nos falta trabajar. Bueno, esta cosa que le decía, descolorizar el saber, reinventar el poder, tiene que ver con esto del artículo 2 y artículo 48. Y quiero terminar con esto del artículo 48. So, a ver, adelante por favor. Eh, retrocede un poquito por favor. Ya. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predomine también lo son el quechua, el aymara y los demás lenguas o orígenes según la ley. Bueno, yo creo que es importante. Estuve en Euskera o en Bilbao donde el euskera es un idioma oficial. En el Perú, cualquier funcionario, trabajador que trabaje en estos contextos, debían hablar quechua, aymara, castellano y las lenguas amazónicas. Eso se los dije a los jueces también. Tienen dos posibilidades. Es el reto de los pueblos indígenas. Aprende, o decimos muchas gracias, cuando usted aprenda nuestras lenguas, vuelve. No es una cuestión solo de lengua, es sabiduría. Y si la Constitución lo estipula así, tenemos que trabajar bajo esa perspectiva. Es un reto. Tenemos que ser duros ahí. No se necesita traductores e intérpretes. A veces somos tontos útiles para las instituciones. De hecho, que hemos avanzado en las, con las organizaciones. El Poder Judicial, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Pero eso no es todo. Necesitamos actores políticos desde los pueblos indígenas. Es el nuevo, nuevo rol. Bueno, sobre eso se ha avanzado bastante. A ver, ya, el concepto... De pueblos indígenas, hay que replantear. Yo me quedaría con la definición del año 2017 definida en Guatemala. Siguiente, por favor. Bueno, desafíos para los pueblos indígenas. Hay que refundar el Perú como un país pluricultural y multilingüe. Que no nos hablen solo en discursos, sino en la práctica. ¿no? Ser un país criador de la cultura y esperanza para la vida. Criador, no solo creador, criador. ¿no? Asumir el proceso de la historia como cimiento y elemento fundante de la nación peruana. Como diría María, hay, hay que peruanizar al Perú. ¿no? Gestión, riqueza, sabiduría, pueblos y culturas con una tradición histórica milenaria. Ganadería, agricultura, pesca, artesanía, minería, turismo y comercio. En todos los niveles de gobierno, nacional, regional, local, instituciones públicas y privadas, sin fanatismos ni resentimientos desde la cotidianidad, no solo desde la academia, ¿no? Acá ya no hay grados, nada, sino cómo apostar todos, luchar contra todo proceso de colonización, discriminación, es luchar por la dignidad de los pueblos y culturas en el Perú. Para terminar, a ver, avance. Bueno, no voy a hablar mucho. de Esto hablo mucho de la tríada excluyente que tiene que ver el Estado, la sociedad. Son algunos desafíos que también ponemos que dice necesitamos no solo reformas sino una revolución sobre todo una rebelión desde nuestro hacer saber dolor ...a Atiña no que es en Aymara, a recuperar los espacios como la democracia eso es, ya hemos hablado mucho ustedes han hablado bastante sobre eso tenemos que liberarnos de estas ataduras que tenemos recrear nuestra vivencia bajo marcos y lógicas de servicio aditividad y transparencia y racionalidad bueno Ahora sí creo que de verdad termino. ¿eh? A ver, adelante. Bueno, se los agradezco profundamente. Taqechu ping humanakataki. significa pan en kiwa, es el error, es de los humanos. Eh, dice los animales, no más no se equivocan. Los seres humanos nos equivocamos y cada caminar tiene desaciertos y aciertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Eh... <laughs> Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ángela Acevedo, yo soy abogada, trabajé muchos años en, en ONGs, más de 10 años creo, y después estuve un tiempo como funcionaria y ahora trabajo para, eh, para temas ya más eh, generales y en otra entidad. Entonces, a mí, y agradecer y saludar a Vicente, no lo veía hace tiempo, a mí se me pidió... Que hiciera eh, también un acercamiento al tema de gobernanza, territorio, desde una mirada de, quizás de derecho, porque soy de formación de abogada, pero también desde mi experiencia por muchos años como gestora pública, para comentarles un poco lo que hay, pero por sobre todo las cosas para discutir con ustedes. ya Porque la única forma, y creo que Vicente lo dice, es de, de construir este nuevo Perú. Un Perú donde todos y todas seamos iguales, parte por eh, conversar, poner sus puntos de vista, nuestros puntos de vista y tratar de llegar a acuerdos. No hay opinión mala, no hay pregunta mala, ¿no? Hay que discutir y hay que aprovechar nuestra diversidad que es tan valiosa. Entonces, más o menos así he es estructurado la presentación, he tomado nota de las cosas que ha dicho Vicente para acogerlas yo también y para que sea todo más unido, integrado y para que podamos después preguntar, debatir y, y quizás llegar a algunas conclusiones o algunos puntos de debate, porque todavía estamos discutiendo y ver cuál es el mejor camino para nuestro país en nuestra diversidad. Entonces, un, dos más, por favor. Una más. Una más. Una más. Yo no quiero entrar a tanto detalle en relación a la información de los pueblos indígenas, cuántos son, cómo son, etcétera, pero sí me parece clave señalar lo siguiente: ¿cómo se determina o cómo se define a aquellos pueblos originarios? ¿Ya? Porque está muy enganchado a, la, a su cultura. Lo primero son aquellos colectivos. Esos colectivos de, de personas, de ciudadanos y ciudadanas que tienen sus orígenes anteriores a la formación del Estado, ¿no? antes de la colonia. ¿no? Lo segundo es que conservan todo parte de sus instituciones, ¿no? su cultura. Entonces en la presentación anterior veíamos y decíamos, acá está nuestra danza, no, no nuestro folclore, esta es nuestra danza, nuestras costumbres, la práctica que ustedes usan para, para de repente eh, cultivar o cuidar el agua, o sembrar, o todos esos conocimientos tradicionales es parte de su cultura y los hace únicos, ¿no? Y también esa conciencia o esa identidad de ser originarios, ¿no? Y ahí es un factor clave que sí me parecía importante señalar esta discusión, esta discusión sobre indígena originario, ¿no? En la zona andina se autorreconocen más como pueblos originarios o como comunidades campesinas o como uros o como aymaras, etc. ¿no? En la zona amazónica se autoidentifican más como indígenas. ¿no? no es una mala que la otra, no es diferente. Pero también parte de este proceso de discriminación y racismo que es muy presente en nuestro país, que para, para muchos pueblos originarios ser llamado indígena está mal, es de desprecio. Y en realidad, si hacemos un análisis comparado en Latinoamérica, hay diferentes formas de autodenominarse. Pero lo importante es que tengan esa conciencia de colectivo, que mantengan esas costumbres, esas características que los hacen únicos y que los hace diversos. ¿no? Lo dijo Vicente, son 55 pueblos indígenas, eh, 51 en la Amazonina y 4 en zona andina, este es el mapa, más o menos ven los puntitos, son las zonas donde hay presencia de comunidades campesinas o comunidades nativas o localidades indígenas, porque no necesariamente tienes que estar reconocido como una comunidad para hacer, eh, vivir en un colectivo o en una zona indígena. No Son más de cuatro millones de personas en el Perú que aprendieron a hablar en una lengua distinta al castellano. ¿No? La lengua materna puede ser el aymara, puede ser el quechua, el chipiboconigo, etc. ¿No? Más de 5 millones se consideran indígenas. Existen más de 9.000 localidades donde viven pueblos indígenas. Y hay indígenas no solo en localidades indígenas, hay indígenas en las ciudades. Hay indígenas en todas partes y eso nos lo mostró la pandemia. ¿no? Que no solo tenemos que pensar que los indígenas viven en comunidades o que los indígenas tienen, se visten de determinada manera cada indígena vive su identidad de la forma y va adaptándose a los tiempos. Una más, por favor. En el tecnicismo actual de la academia, del sector público se habla de brechas, pero la brecha es más que nada la desigualdad, ¿no? La desigualdad que existe entre los pueblos indígenas u originarios y el resto de la población. Yo me tomé la libertad de mostrar ciertos temas en donde la población andina, la población originaria de la zona andina, tiene mayores diferencias con la población nacional. 16% no sabe leer ni escribir. ¿no? Y eso, si bien es clave en nuestra cultura, en nuestros aprendizajes y nuestras tradiciones, es importante también el conocer y el poder tener ese acceso para tener estar en igualdad de condiciones que el resto. ¿No? 30% no cuenta con agua potable. ¿Ya? Casi 50% no cuenta con desagüe. ¿Se acuerdan de la pandemia? Y todas las muertes que trajo la pandemia y el dolor que nos trajo la pandemia. Uno de los principales problemas que se veía en la pandemia era que no, en las zonas rurales, y por eso se pensaba que iba a ser tan fuerte el golpe, no se cuenta ni con agua ni con desagüe. Y el agua era clave, el agua potable era clave, por ejemplo, para el lavado de manos. Entonces, si no tenías acceso, eso iba a generar un problema específico, tal como lo generó. 25% no cuenta con seguro de salud y 20% no cuenta con servicio de alumbrado público. El alumbrado público, la red pública, te permite, por ejemplo, tener acceso a Internet, ¿no? que ahora es tan importante para estar conectado con toda la tecnología y el conocimiento. Entonces, de esta parte yo quiero que... que, que que discutamos o que que, que, que que adoptemos la idea de que hay diferentes formas de, de denominarse o de autodenominarse a los pueblos originarios o indígenas, que los pueblos originarios no solo viven en comunidades, que pueden vivir en ciudades, pero que también son los que están con las más fuertes desigualdades en el país y que hace que no tengan igualdad de oportunidades frente al resto. Una más, por favor. Una más. ¿Por qué los derechos colectivos? Eh, mi abuelo eh, era puneño, quechua hablante, eh, murió hace ya algunos años, y mi abuelo, por lo que conversamos en un inicio y por lo que también mencionaba Vicente, por el tema de discriminación, él perdió la lengua. ¿no? Perdió la lengua, ya no la enseñó a mi mamá, mucho menos a mí, ya vi, se fue a vivir a Lima, digamos, perdimos la... la nuestra identidad originaria, ¿no? Y también los derechos que estaban adscritos a, a ser un pueblo originario, a ser parte de un pueblo originario, el pueblo quecho. Eh, Pero ¿por qué se dan estos derechos colectivos para los pueblos originarios? Estos derechos colectivos eh, se dan por, la, por este reconocimiento expreso de que los pueblos indígenas tienen una mirada distinta, una cultura distinta al resto, ¿no? Tienen un, además tienen eh, tradiciones, costumbres distintas, tienen una relación distinta con su territorio, con su hábitat, con los recursos naturales. Y por ese reconocimiento de esa diversidad se le otorga estos derechos específicos, estos derechos especiales como colectivo. ¿no? Esos son los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ojo van a tener derechos individuales y derechos colectivos y eso es importante también tomarlo en cuenta la base de estos derechos colectivos de los pueblos indígenas está relacionado o está relacionado con el derecho a la autodeterminación ya que es más que nada a controlar a definir a establecer su propio desarrollo es elegir sus prioridades de desarrollo no y eso es bien sencillo es decir ok, en esta zona, mi costumbre, mi tradición es, por ejemplo, eh, hacer agricultura o hacer ganadería. Entonces, mi mirada está relacionada a estos temas. ¿Y cómo puedo trabajarlo en ese sentido? En eso está la base del derecho de la autodeterminación. Y van a tener una protección jurídica diferenciada. Una más, por favor. Yo soy abogada, ¿ya? Y yo creo... Y cuando más adelante veamos cuáles son las reformas o, no, o cambios normativos que debe haber, yo creo que normas tenemos, ¿ya? Y las hay, y Vicente se ríe porque las hay, ¿no? El problema no tanto es la norma, vamos a ver más adelante por dónde va la cosa, pero es importante que conozcamos que existe el Convenio 169 de la OIT, ¿ya? Y que es vigente en el Perú desde 1995. El Convenio 169 es que da la digámosles lista de derechos colectivos y le da el, y define qué es cada uno de los derechos colectivos y está vigente desde el 95 ¿Ya? eso es bien importante tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a ver los problemas que ha traído con, con ello también está la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que es un instrumento que si bien no es vinculante es a lo que deberíamos llegar son los principios a los que deberíamos llegar está la Constitución del 93 más adelante vamos a discutir si necesitamos algún cambio, y las normas específicas cada Estado peruano. Yo no voy a entrar en detalle del cuadro y qué dice cada uno, o sea, qué, dónde está por derecho, qué dice el convenio, qué dice la declaración y qué dice la Constitución, pero sí me parece importante, y seguramente después harán llegar la presentación para que ustedes lo puedan tener, que en la Constitución sí hay un reconocimiento, en la actual, hay un reconocimiento no expreso al sujeto derecho pueblo indígena u originario. ¿Qué hay en la Constitución? En la Constitución sí se ha reconocido, a través del artículo 89, lo que es comunidades campesinas y nativas, y se dice expresamente. También en la Constitución, en una reforma que hubo... Claro, debió ser después del 2000, obviamente, se modificó un artículo en relación a la cuota para elecciones, en donde se hablaba de que se deberían presentarse candidatos en las listas, candidatos de pueblos originarios. Pero si ustedes revisan la Constitución y en los artículos primeros, no van a encontrar que se protege... Uy, me muero, estoy tardísimo, entonces tengo que correr. No hay una mención específica a los pueblos indígenas originarios, pero sí hay una mención en la... Eh, las disposiciones cuartas, las disposiciones finales de que todos los tratados de derechos humanos son parte de nuestro marco constitucional. ¿Qué significa eso? Que el convenio 169 es parte de nuestro marco constitucional y es exigible desde el 95. Una más, por favor. Estas son las leyes que ya también se mencionó, la ley de consulta, la ley de comunidades, la política nacional de lenguas, la política nacional de cultura. Una más, por favor. ¿No? Y sí me parece importante mencionarles cuatro derechos: el derecho a la consulta, el derecho a la participación, el de tierras y de territorios y el derecho a los recursos naturales. Los derechos colectivos, que son derechos para pueblos indígenas. ¿Por qué consulta y participación primero? Porque la consulta y la participación van a establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado. ¿Ya? Eso es clave. El derecho a participación, el derecho a consulta lo que busca es que los pueblos originarios participen en la toma de decisiones, participen de manera activa, participen con información, que participen antes de que se tome la decisión, antes de que se apruebe la ley, antes de que se desarrolle el proyecto minero, ¿no? Eso implica un cambio en la estructura estatal. ¿No? Esa participación activa de ustedes como sujetos de derechos con decisión no solo, con no solo con voz, sino con un poder de decisión, implica un cambio en la estructura estatal. Y eso no es un, tra un trabajo a corto plazo, ni es sencillo, porque implica remover, cambiar cómo funciona la lógica estatal, ¿no? O cómo funciona tradicionalmente la sociedad. Una más, por favor. Entonces. Este es el marco. ¿Y tenemos, ¿Hay dificultades para garantizar los derechos de los pueblos indígenas? Sí, por supuesto. Una más, por favor. Y acá voy a ir un poco rápido, disculpen. Son tres ejes principales. No tenemos seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, no tenemos acceso a información, no hay acceso a información, y tenemos desigualdades estructurales. El uno, ¿por qué falta de seguridad jurídica en los territorios indígenas? ¿Y por qué lo.? identifique primero porque los pueblos originarios tienen una especial relación con su territorio y con sus tierras no no es la relación que puedes tener más en Occidente hay una relación particular una relación de uso de supervivencia de costumbre cultural por sobre todas las cosas y en ese principio hay leyes sí hay leyes hay la Constitución también es la Constitución también es el convenio sí es suficiente no pero por qué suficiente no porque y ustedes lo saben mejor que yo hay amenazas sobre su territorio, ya sea porque no están titulados, ya sea porque no les han otorgado el título de manera eficiente, ya sea porque hay amenaza de actividades ilegales, ya sea porque no hay un Ese es el marco constitucional que se hay que discutir, hay también temas de actividades extractivas que se dan en los territorios de pueblos indígenas y que no necesariamente han sido consultadas de la mejor manera. Y en ese marco también hay amenaza a aquellas personas, a aquellos indígenas, pueblos originarios, aquellos defensores ambientales que defienden estos territorios frente al resto. Y últimamente en el Perú hemos visto varios casos de personas que han fallecido por defender los territorios. ¿Por qué la necesidad de información oficial, confiable? Porque y eso no he pensado tanto en la, en la lógica de, del, del representante indígena, sino también para el que toma la decidio, decisión, para el funcionario, para el político. No hay suficiente información. ¿Ya? No se ha construido la información. Se necesita construir, sí, porque a partir de la información se desarrollan las políticas. Y eso es clave, si no vamos a tener, no vamos a tener garantía de derechos. Y finalmente, tenemos brechas estructurales, desigualdades. Desigualdades en los servicios. Hemos visto la diferencia en el acceso a educación y eh, niveles de lectoescritura: escribir, aprender a leer y escribir. Y eso va a determinar que no podamos tener una participación más activa. ¿No? igual el acceso a la salud, igual el acceso a la economía, igual la seguridad eh, la seguridad económica y la seguridad alimentaria. Una más, por favor. Una más. Una más para allá, no demorarme tanto. Una más. Una más, por favor. Okay. ¿Qué reformas institucionales necesitamos o qué, qué es lo que deberíamos definir o tener? Lo primero, yo creo que es importantísimo y creo que la... Además, no solo por lo que manda eh, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta, que es esa nueva relación entre Estado y pueblos indígenas. Vivimos una crisis social, política, en relación a la democracia. Las los ciudadanos, ya sea indígenas o no, no se sienten representados y buscan una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía. Pero en el caso de los pueblos indígenas, además, ese es un mandato normativo. Y es parte de la cultura, esta nueva relación entre Estado y pueblos indígenas. Para construir una nueva relación sobre, con los pueblos indígenas necesitamos información, se necesita información, se necesita implementar la consulta y la participación y se necesita tener espacio de diálogo permanente entre actores estatales y organizaciones para acordar futuros acuerdos. Pero también necesitamos metodologías y mecanismos con enfoque intercultural, no solo la lengua, pues. ¿Ya? O no es solo, no, como decía Vicente, de nuevo, no, no es solo que tengas al traductor o al intérprete, es importante. O sea, necesitas tener un traductor o un intérprete, pero necesitas que cuando te sientes a discutir en una mesa, ustedes como pueblos originarios y con la otra persona, que puede ser un representante estatal o un representante de una empresa privada, comprenda la cultura, pueda sentarse a hablar en una tabla pareja. ¿no? Y eso es clave, porque si no estamos en un diálogo de sordos. ¿No? Y eso es importante, aplicar, desarrollar mecanismos con un enfoque intercultural, pero necesitamos recursos suficientes. La participación es cara. ¿no? O sea, que ustedes dejen de estar en una, hacer sus actividades diarias de comercio, las mujeres que dejen con quién dejan a los chicos, a las chicas, a sus hijos, a sus hijas, no es un gasto. ¿Ya? La participación, si sí, ya voy a acabar, se genera, es, genera, es necesario recursos, si no, no estamos hablando de una participación activa o que se pueda dar. Una más, por favor. Con esto cierro. Entonces, ¿qué más necesitamos sobre el reconocimiento del derecho de pueblos indígenas? Eh, una, un tema clave tiene que ver con que hemos dicho, y eso está para debatir, Existe la Constitución del 93, si queremos debatir sobre una nueva Constitución, yo creo que es el momento de discutir sobre un nuevo marco, un nuevo pacto social, en donde todos tengamos una representación. Les he dado un ejemplo claro, en la Constitución actual no se menciona a pueblos indígenas originarios de manera directa. ¿No? Un tema también para debatir, yo no tengo una posición cerrada ahí es qué hacemos con el tema de tierras y territorio, porque en la Constitución actual lo que te dice es que eh, los recursos de subsuelo pertenecen al Estado, pero en el caso de los el convenio te lo permite el convenio 169 te da ese margen, pero mejoramos los, el acceso a beneficios de, por parte de los pueblos indígenas, generamos otros mecanismos de acceso. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la medida? No, eso lo tendríamos que discutir. Ya eh, en relación a la participación, eh, ¿ustedes conocen el Acuerdo Nacional? El acuerdo nacional es el espacio en donde todo, se discuten las grandes políticas. ¿Hay participación de los pueblos indígenas? Las mesas de concertación, de, que tienen en cada una de las regiones, ¿hay participación de los pueblos indígenas de manera directa a través de sus organizaciones representativas? Ahí no hay, no hay, no es, no es uniforme. Acá la compañera me dice que sí lo tiene pero no es una manera uniforme, hay espacios en donde no hay. Entonces sí tenemos que mejorar la participación de los pueblos indígenas en los espacios de decisión, pero lo cierto es, que hay zonas en donde no hay, lo cierto es que también pasa por una discusión de la propia organización, de, sus, de ustedes mismos, de cómo mejoran su participación y cómo mejoran su organización y representatividad. La ley de cuotas. ¿Ya? La ley de cuotas se creó para que haya representación de los pueblos originarios en el Congreso y en el Gobierno regional, y ex, en, etc. ¿Es eficiente? No, nada, para nada. Exacto, ¿no creamos distritos indígenas originarios? Es algo que hay que debatirlo. O sea, no es una. Yo creo, creo y con esto ya cierro, creo que es importante partir de tres hechos. Tenemos que construir una mejor relación o una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta relación busca o tiene que estar basada en una participación directa de los pueblos indígenas para tomar las decisiones en relación a aquellas, des, a aquellas medidas, a aquellas leyes que los van a afectar en sus derechos. ¿no? Pero necesitamos también que haya esta mejor representatividad por parte de los pueblos indígenas. No hay una receta. Yo no les vengo a dar la receta y de decirles tenemos que cambiar así o tenemos que modificar esta norma. Creo que hay varias cosas que hay que discutir, pero es el momento. Creo que el consenso de todos y de todas es que no podemos seguir así. ¿No? La crisis política nos lo ha mostrado, pero no es nuevo, pues, ya tiene años y no podemos seguir en un país con tantas diferencias y desigualdades, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias para que Carlos no me mate. Es muy amable. Muchas gracias. Solo un tema, un tema que es preocupante, no solamente acá, sino en la academia, no conocen el acuerdo nacional, igualmente. Así que ese es un tema muy complejo para <laughs> todas partes. Bueno, este vamos a continuar con el panel de participantes. Vamos a invitar a Yoconda Vaca representante de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productoras Agropecuarias de Apurímac. ¿Está presente? ¿Ah? Ah, sentarse. Ah, bueno, un ratito, por favor, porque... Aunque quizás acá son tres personas y aquí hay una va más, voy a ver. Eh, pues venga, a ¿Pasa? Y Andrés Javier. Bueno. Ya, gracias. Bien, eh, empezamos con... Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Ya, está bien. Agradecerle al doctor Vicente nobe que siempre nos acompaña en nuestros procesos de organización. Hermanos presentes. Mi nombre es Rubén Darío Apasa Ñamuro, soy apumalcu del Consejo de Autoridades Originarias de Malcus, Gilacatas y Mamatayas de la región Puno. Eh, lo que yo quiero es compartir la experiencia que venimos desarrollando en la región de Puno a propósito de la respuesta que, o pregunta que ha hecho el hermano Vicente. ¿Qué hacemos los pueblos indígenas originarios frente a todos los contextos de la doctora, por ejemplo, nos ha expuesto sobre las normas legales y todo eso. Pero creo que es necesario brevemente mencionar que, en efecto, la educación es colonial, colonial, ¿no? Eso sabemos muy bien. Eh, haciendo unos trabajos etnográficos, encontré en las comunidades eh, muy distantes que, en efecto, los mismos padres de familia prohibían a los profesores a enseñar o a que hablen el, el idioma materno, en este caso Aymara o Quechua. Encontré hasta actas de compromiso de los docentes ante los padres de familia, pero esto a una manera de presión, creo, del estado formal, que para estar incorporado dentro de la estructura social mayor tendrías que castellanizarte. A partir de eso mi padre, por ejemplo, o, no sabe tocar ningún instrumento musical, por ejemplo. Eh, en cambio, yo siempre digo: yo soy hechura de mi abuelo, quien me enseñó a, a ejecutar todos los instrumentos musicales que se interpreta en mi comunidad. Siku, pinquillos, etcétera, tarcas y muchos instrumentos en distintas épocas. Eh, creo que es importante también mencionar de que muchos de nosotros. Nos hemos convertido en transfugas culturales. Ha hecho mucho daño. Yo diría acá tenemos que partir desde quién soy, de dónde vengo, ¿no? O sea, creo que es importante. Si ustedes revisan, como la doctorita dijo, mencionó que su abuelo era de Puno. Me gustaría que dijéramos todos soy Aymara, soy quechua, de tal o lugar o etcétera. Creo que eso nos, nos da mucho más eh, objetividad en cuanto a nuestros actos eh, como, como sujetos políticos, sociales, culturales, no sé qué más, ¿no? Y hay veces cuando hablan algunos los pueblos indígenas tienen estas características, etcétera. Y te describen, ¿no? Y te muestran, vas a disculpar, Has mostrado fotografías que solo muestran a mamás, papás con su pico, con sus ovejitas, etc. Eh, si ustedes han leído a José María Arguedas en Todas las Sangres, hay dos contextos sociales, ¿no? Y efectivamente eso creo que también a mí me pasa porque uno de mis hermanos mayores, por ejemplo, no es transfuga cultural, pero sin embargo, él dice políticamente estar en la otra orilla porque se ha caviarizado y es consultor de las empresas transnacionales. Espero que aquí <laughs> tal vez tenga él amigos <laughs> y seguro que, bueno, hemos compartido muchas cosas. Y siempre dice, estamos en... En dos extremos o dos orillas diferentes. ¿no? Y digo esto por qué. Porque mi rol como autoridad originaria es fundamentalmente considerar en los procesos de estructuración de la nueva propuesta desde lo originario. Eh, pensar desde lo nuestro como quechua. Como Aymara, pensar desde mi origen cultural y entender todo el proceso social, político, económico. Eh, es importante en ese proceso reconocer y aceptar, las eh, considerar en este proceso las simbologías. ¿no? La simbología que utilizamos es la bipala, antes estaba acá la bipala. Y este está respaldado por una ordenanza del gobierno regional del periodo anterior, que declara a la Huipala como la identidad, eh, un emblema de los pueblos indígenas originarios de la región Puno. Otra ordenanza que, nos, eh, con, que consideramos como marco legal, eh, considera eh, este, a, a toda la región de Puno como pueblos indígenas originarios. Ahora, eh, cuando hemos constituido el Consejo de Autoridades Originarias, <coughs> efectivamente el gobernador regional del periodo anterior nos extiende un, una resolución de reconocimiento como tal. Y este el otro tema es importante eh, cómo articulamos en este proceso de crisis política, etcétera. Que esta mañana bastante hemos hablado, ¿no? Y hemos, de, de, mejor dicho, llegado a la conclusión de que el Estado colonial nunca, jamás va a ceder para que los pueblos indígenas originarios tengamos la posibilidad de articularnos, uh, digamos, a ver, de manera autónoma, pero. Nosotros, eso es lo que estamos haciendo. Hemos decidido en el tercer Congreso restituir el sistema de representación ancestral. Me refiero, por ejemplo, todos saben la existencia de los tenientes gobernadores. Antiguamente se llamaban gilacatas, tanto en la zona Aymara como en la zona quechua de la región Puno. La representación distrital se llamaban malcus. La representación provincial se llamaban hachamalcus. La representación regional se llamaban Apumalcu. Ese es el cargo que tengo uh, en, el, en, en la decisión de la restitución que eh, hemos definido. Y hay un cargo máximo que es el Japak Apumalcu. Bueno, para la sorpresa de muchos de ustedes, posiblemente, en efecto, esa, ese cargo está asumido por nuestro hermano Evo Morales AIMA, líder latinoamericano, como representante del continente, no del país como Perú, sino del continente. Entonces, nuestra estructura de organización de procedencia ancestral está ya dada. Eh, cuando se generó la crisis política última, desde diciembre hasta marzo más o menos, quienes hemos dado inicio de este proceso han sido los, las autoridades originarias, los tenientes gobernadores. La crisis empieza el 7 y el 10 de diciembre nos reunimos virtualmente y al día 12 de diciembre empezamos con el control territorial de nuestros, de nuestros lugares de origen. ¿Qué cosa hemos hecho? No nos hemos hecho mayor problema. Simplemente hemos bajado a las carreteras a tomar control de nuestros territorios. Y quienes han empezado, por ejemplo, es la localidad de Ilave, ¿no? encabezado por los tenientes gobernadores y del cual nuestro hermano Vicente, en antaño o años anteriores, ha sido autoridad originaria. Eso es un honor también. No voy a abundar al respecto, pero sin embargo ese ha sido el punto de partida para entender la problemática del racismo, de la marginación y todo esto es lo que sabemos, lo que esta mañana se ha dicho, lo que antes también se ha mencionado. Entonces hemos decidido de... Eh, fortalecer las estructuras de gestión de gobierno autónomos, la autonomía de gestión de gobierno, un aspecto muy natural de nuestros pueblos. Y la responsabilidad de todos, de todo, de todo ese funcionamiento, somos las autoridades originarias, o sea, los tenientes gobernadores. Fíjense que seguramente que ustedes han escuchado. Hemos decidido, por ejemplo, no aceptar, no admitir ninguna designación de las subprefecturas a nivel de la región, y eso se está cumpliendo. Y eh, dentro de ese proceso, eh, es, los fines de año eh, se dan los cambios de autoridades. Y lo que está ocurriendo ahora es que normalmente los que juramentaban eran los subprefectos, a, a los tenientes gobernadores. Ahora. Los que están juramentando somos los integrantes del Consejo de Autoridades Originarias eh, y nos mantenemos firmemente en ese acuerdo de eh, rechazar la designación de las superfecturas. Ahora, la firme decisión que hemos tenido el cuarto, en el cuarto Congreso eh, es justamente ya, eh, tal vez la palabra desvincularnos no es lo propio, sino sencillamente no reconocer al Ministerio del Interior uh, este, como parte rectora de las autoridades originarias. Hemos decidido también uh, constituir el Tribunal de Justicia Comunitaria para implementar esto lo que antes hemos escuchado. El convenio 169 nos los permite y estamos en esa perspectiva ya constituido para poder defender nuestras tierras y territorios frente a la amenaza de la presencia de las empresas transnacionales. ¿no? bueno, el otro tema es estamos preocupados sobre el tema de la soberanía alimentaria y para ello, por ejemplo, se ha constituido el comité técnico de señas y señaleros. qué refiere nuestras plantas, nuestros animalitos, nuestros patitos, las estrellas, y todos hablan y nos indican si este va a ser, si, este, si el próximo año que viene va a ser lluvioso, va a haber buena producción, etcétera, o no. entonces, el sistema inca utilizaba estos saberes y conocimientos para garantizar eh, la, eh, la soberanía alimentaria. y por qué no retomar esos saberes para Fortalecer estos procesos que estamos hoy viviendo. Y hay muchos acuerdos que se está considerando. Eh, vamos a articularnos seguramente a, a la OIT, a la, la ONU, ¿no? porque hay normas que nos los permiten, estamos en eso. Ya nomás, para terminar, hermano, yo les invoco en nombre de, del Consejo de Autoridades Originarias, si estoy acompañado con un hermano de la directiva que está acá Emeterio Chura de la comunidad de una de las comunidades del distrito de Cayuyo eh, eh, estamos en esa perspectiva de articular a los pueblos indígenas originarios desde la región Puno para impulsar procesos de cambio ¿no eh, qué más me gustaría indicar de que eh, consideramos de que este nuevo proceso es parte de, del levantamiento en insurgencia cultural pacífica. Eso es lo que estamos haciendo. Levantamiento de insurgencia cultural pacífica. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, siempre para mí es un placer eh, estar en estos eventos porque nos permite expresar, pero sobre todo escuchar, aprender acá con el gran maestro, a usted igual y a todos nuestros um, expositores. Mi nombre es Gioconda Vaca Vargas, a Cani, Grau Laumanta, a niñacho manachu, turaycuna, ahora sí, mamá. Qué bueno. Quiero uh, tocar específicamente el tema del rol de, la, de los pueblos indígenas, no, nosotros los pueblos originarios, dentro de la política nacional. Creo que ya lo han dicho bastante. Solo me quedaría recalcar y de repente trabajar y mencionar algo más desde el sentido humano, desde nuestro sentido de autoestima, ¿no? Decimos que nosotros los pueblos indígenas o yo que soy de una comunidad campesina somos los guardianes, guardianes de nuestros bosques, de nuestras aguas. Somos somos solo eso, guardianes. ¿No? ¿Y qué hay pues de nuestra participación política? O sea, estamos en esos espacios, si bien es cierto, nos dan un 15% de la cuota, ¿Pero dónde nos ponen? En la colita de, nuestros de los partidos empresariales. Ahora vamos tenemos que decir así, porque son partidos empresariales, son dueños, ¿no? Y todavía nos piden una cotita, no, tienes que poner si quieres participar, ¿no? Y la cola, pues obviamente, nunca va a entrar, no vamos a entrar. Entonces nos, nos usan como carnada, ¿cómo se dice? ¿No? Listo, para aquellos agarren el poder, nos ponen como sus... ¿Qué le ¿Cómo se dice eso? Nos ponen como sus socios de, de, de sus actos delictivos, porque todo gobierno, sea local, regional, nacional, la única intención es robar, sí o no. Tenemos que ser sinceros. Y eso es algo a lo que hemos tratado mucho acá y cuando decíamos, no, la corrupción, la corrupción. Cierto, pues, pero nosotros... Estamos acompañando en eso. Cuando aceptamos a un grupo político, a ese grupo empresarial, estamos siendo y aceptando que efectivamente estamos dentro de ello. Pues. Yo llevo más de 20 años, 30 años quizá, dentro de la dirigencia. Me han ofrecido infinidad de veces, hasta dinero, para postular como alcalde, como consejera regional. Pero creo que el haber nacido de mi padre y de mi madre, grandes luchadores sociales, me ha enseñado a tener dignidad. Creo que ahorita hubiera sido millonaria con camionetas, porque seguramente hubiera estado como regidora, alcaldesa, qué sé yo. Pero si no acepté fue precisamente por eso, porque quizá en el camino la tentación me iba a terminar devorando, y era algo que, con lo cual todavía no me sentía preparada nosotros como pueblos indígenas tenemos culturas o prácticas ancestrales tenemos conocimientos tenemos tradiciones y eso nosotros no lo usamos por lo menos donde yo vivo para temas turísticos o donde tengamos que lucrar creo que ahí se va perdiendo la verdadera esencia de nosotros como pueblos originarios originarios, como comunidades, porque entonces lo vemos ya como un negocio, como está pasando en Cotabambas, ¿no? Ya uno se viste para una fotito o porque eh, quiero hacer algo para vender y se va desvirtuando. Y eso es algo que tenemos que frenar, porque también ahí hay un tema de desarraigo, que de verdad me da muchísima pena, yo ahorita estoy a 4100 trabajando. Con jóvenes estudiantes, y a veces les escucho decir en estas expresiones: ¿no? A mí me da asco, profesora, vestirme así. No me gusta, es horrible, es feo. ¿Y qué cosa les escucho en su música? Que no está mal. Ya esos cantantes eh, japoneses, ah, BTS, que ni siquiera sabía. Yo que soy a veces rockerita también, pues, ¿no? Además que yo canto, obviamente, mis wakatakis, mis wainitos. Soy bastante cultural, soy muy tradicionalista también, obviamente, pero están desarraigándose demasiado. Y yo pienso que eso también es porque no tenemos un espacio en la política donde nosotros podamos tomar decisiones y, y, y renovar o hacer revolución dentro de nuestra educación. Yo lo estoy haciendo desde mi espacio. Claro, con el miedo de que va a venir alguien de la OGEL, seguramente me denunciará, ah, como ya nos ha amenazado la asesina, Ay, no, ustedes no pueden enseñar, Paulito. Yo les digo, la verdad, les cuento porque estaba en la lucha, acá con mis hermanos hemos estado, ¿cuánto? Hasta fines de febrero. Y ellos tienen que saber esa historia actual, así como la historia también, que viene desde hace 500 años, ¿cierto? Pero también hay algo que me preocupa cuando digo, ¿no? Tenemos que... Intervenir, estar dentro de la política. Aunque en estos tiempos no sé cómo vemos, ayer ha sido tomado ya por asalto los partidos políticos. No sé cómo nosotros vamos a tener que enfrentarlo a ello, pero tenemos que hacerlo. Ya nos atrevimos una vez con los cuatro suyos y aquel tiempo con dos chiquitos todavía en la cola, pero estaba ahí en Lima. Después, bueno, ahora último, nos atrevimos bien o mal con Castillo pero tuvimos el valor el coraje de decir nosotros tenemos que estar ahí. ¿Y por qué esta vez más no? Hace rato escuchaba y, y siempre escucho esto, ¿no? Sobre la, la, se supone que era una de nuestras banderas, que se vean todo y queremos nuevas elecciones. Pero ¿y quién va a entrar? Pero ¿y quién, no? Es algo así como desmerecernos a nosotros mismos porque se supone que si nosotros estamos acá como representantes de nuestras organizaciones, de nuestros grupos, asociaciones, etcétera, es porque somos o no somos líderes. Me pregunto. ¿Estamos acaso en la capacidad o incapacidad de poder asumir una presidencia? ¿Ustedes creen que yo no estoy en la capacidad de ser la presidenta del Perú? Por supuesto. Claro que sí. Así de repente acá con mi compañero, mi compañera. ¿Por qué tenemos miedo y siempre estar lanzándole la pelota? ¿Quién? ¿Por qué no empezamos a decir, oye, yo pues, nosotros, a ver entre nosotros, tal vez tú, tu compañero, compañera tú, a ver quién nos atrevemos o cuál de nosotros está más preparada? No ni siquiera necesitamos estar más preparada, sino sencillamente tener el amor, el coraje. Aún sabiendo que probablemente nosotras de acá tenga que ser la próxima presidenta o el próximo presidente de este Perú, sabemos que nos van a perseguir. En eso la tenemos bastante clara. Yo lo he vivido en estas luchas. Estamos viendo con Castilla, bueno, ese es otro tema, pero creo que tenemos que empezar a trabajar en ese aspecto de nuestra autoestima y empezar a decir, nosotros tenemos que ser los autores, los protagonistas en esta crisis política. Hemos sido, es más, somos los protagonistas. No sé si nosotros hemos creado esta crisis política, pero hay algo que me gustó y que caló mucho y creo que lo voy a tomar a partir de ahora, cuando acá el gran maestro dice, ¿no? Hay que abrir fisuras, porque abriendo fisuras abrimos caminos y hacemos caminos. Y yo creo que eso es lo que hicimos nosotros a partir del 7 de diciembre. Hemos creado una fisura inmensa en este país porque estamos abriendo caminos a esto. En este foro, hablando de política, de tomar decisiones, porque nosotros, los pueblos indígenas, las comunidades, sí tomamos decisiones. Sabemos tomar las mejores decisiones porque tenemos el corazón limpio, tenemos la honestidad, tenemos dignidad, tenemos orgullo. Pero también hay cosas que todavía tenemos y que tenemos que desaprender eso, ¿no? Que ya lo han mencionado. Tenemos fanatismo, tenemos rencor, tenemos odios, todavía tenemos resentimientos. Nos olvidamos un ratito de esos, lo botamos al tacho, a la basura y empecemos a trabajar porque nosotros, o prepararnos, políticamente, porque yo creo que sí. Necesitamos eso de primera mano si queremos un cambio en este país. La Macrosur lo ha demostrado. Mis colegas que, que estaban en oficina no han salido a luchar. Pero nosotros, los pueblos, las comunidades, sí lo hicimos. Termino con esto. Frente a esta crisis política, realmente tenemos grandes desafíos, colegas, compañeros compañeras, tenemos grandes desafíos, tenemos grandes retos, como ya lo escuché, lo han dicho, y trabajemos en eso a partir de ahora. Escuché en Delantes en el grupo, no hay que creer con las políticas, yo eso es, vengo escuchando hace como 25 años, ¿sí? ¿Y qué hemos logrado? Sí, nuestro levantamiento, porque eso es parte de nuestro liderazgo y que tenemos, tenemos que salir a las calles y hemos salido a luchar por lo que creemos que es, porque queremos un país justo, queremos un país en igualdad de condiciones y oportunidades, claro que sí, pero también tenemos que pensar en todos, sin resentimientos, compañeros, compañeras. La participación política de nosotros en este momento es tan importante, tan indispensable. Que nos hace falta, porque mientras nosotros no estemos en la cancha y solo vamos a tirar piedras o barritas desde las tribunas, cada 20 años vamos a estar en esto, en lo mismo. Así que, compañeros, que vivan nuestros pueblos indígenas. Causacho en Perú. Jayaya, Perú. recordar que pueden hacer sus preguntitas por escrito ¿no? los que tienen algo para poder luego compartir con nuestros expositores finalmente tenemos las palabras de Andrés Hola funciona así bien buenas tardes mi nombre es Andrés Javier yo soy de Radio Yarabí, Centro de Comunicación Amaqueya, que tiene más de 40 años de funcionamiento aquí en Arequipa. Soy natural de Puno, del Distrito de Asilo, provincia de Zángaro. Eh, aquellos años yo vi la cara de los hacendados. Yo vivía en una lomatita. En, por, la, por abajo pasaba una carretera. Al frente era la hacienda. Y el hacendado venía gritando por el cerro, Don Luis, Don Marcelino, vamos a cosechar papa, gritando, ¿no? Entonces, dejaban, los campesinos que estaban por ahí, dejaban sus quehaceres y, tenía que, y decía que vengan la pareja, hombre y mujer, a cosechar, a sembrar, a hacer las actividades que necesitaba el hacendado. No avisaba con anticipación, venía a siete y media, ocho de la mañana, y corriendo, no tenían que correr los, uh, los señores. No papay, no papay. Dice que al hacendado no se le miraba la cara y los indígenas habíamos aprendido cuando conversamos no nos miramos la cara y hablábamos solo así, porque no era una falta de respeto mirarle la cara al hacendado. Eso era una cuestión de aquellos años, ¿no? Y cuando tuve ocho años Apareció pues Juan Velasco, ¿no? Y Juan Velasco les dice: el Campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Y recién le da la libertad a los campesinos indígenas nativos del Perú, Velasco. Y hasta esa fecha eran esclavos porque trabajaban sin, sin paga, por un pedazo de terreno, porque les dejaban criar. 10 ovejitas, estaba el hacendado. Entonces, eran esclavos. ¿no? En la libreta electoral de mi padre, está decía este, raza indígena, o decía indio, creo que me parece. No, indio. Entonces, yo soy indio. ¿no? Y en Azángaro, por ejemplo, cuando recuerdan el día 14 de abril a Pedro Vilcapasa, todos los azangarinos son indios. Pero al día siguiente le dicen indio y mi. ¿no? Eso pasa. ¿no? Los que ya han ido a la universidad, los que fueron los hijos de los hacendados, los mercaderes, todos ellos, ¿no? Entonces eso sucede. Y Pedro Vilca pasa, ha sido otro revolucionario junto con Tupajamar, tupajamar en Cusco. En ¿no? Pedro pasa en Bolivia Tupac Catari, no. Entonces era un movimiento gigantesco que habían armado nuestros hermanos aquellos años. Entonces la liberación de los pueblos, el querer salir adelante, uh, no es de hoy día. No comienza desde cuando llegan los españoles, no. El movimiento Onkoi. Eh, toda la gente tenía que vestirse como puede iban van a bailando el taquionco y ahí vienen muchas danzas que vienen pisando el fuerte de la tierra para decirle a la tierra estamos aquí no hemos muerto no estamos aquí no hemos muerto no nos han matado todavía vamos a bailar fuerte entonces en Ayacucho en varias comunidades hay danzas que bailan pisan fuerte así para que escuche la tierra ¿no? entonces son herencias que hemos adoptado, que hemos recibido. Les contaré un poquito de la comunicación. Radio Yarabí, el Centro de Comunicación, nace hace, en 1981 y el 78 se había fundado la Coordinadora Nacional de Radio en Cusco, en Sicuani, para que los pueblos andinos, quechuas aymaras, selváticos, todos tengan una, un, una voz en los medios de comunicación. Era la, este, la voz para los que no tienen voz. Era para que los, los todos hablen en las radios. ¿no? Entonces se formaron pues, los eh, sacerdotes de la teología de liberación que hoy día están aplastados. Algunas ONGs, comunidades campesinas, los ronderos de Cajamarca pobladores de pueblos jóvenes en Lima, todos ellos, ¿no? Entonces, y han ido creciendo, creciendo, creciendo una comunicación. Y hablaban, pues en Lima, por ejemplo, se colocaron 50 radiobocinas, que quiera una radiobocina, un pequeño amplificador, dos parlantes ahí en el techo del local social, la posta, o en un palo, y hablaban para los vecinos de la zona. No, hay un locutor que programaba, que hacía, que decía, pues qué cosa hay que hacer, qué estamos haciendo, va a haber movilización, asamblea, fiesta, marcha, se ha muerto un tal vecino, vamos a hacer una colecta, pon un sol. Entonces, y así como comenzamos con la comunicación y llamamos comunicación alternativa aquellos años, comunicación popular. ¿no? Radio Onda Azul aquellos años era diferente. El mismo obispo se iba a las tomas de tierras, ponía su carpa ahí. ¿Qué hace el obispo y el cura? No, estoy comunicando lo que están haciendo los campesinos, la recuperación de tierras en los años 80, 85, 80 y tantos, ¿no es cierto? Porque en los 79 se da la reforma agraria, pero no se entrega directamente la tierra a los campesinos. Son las cooperativas, las seis, ¿no es cierto? Y aparecían nuevos patrones. Y eran los hijos de los hacendados los administradores de esas nuevas empresas. Y recién, en el Rimanacu y en el 77, me parece, y con Alan García, después de una gran movilización nacional, se entrega las tierras en el Rimanacu y en Puno, ¿no es cierto? Entonces pasan como más de como 20 años y poquito a poco nos vamos, se van apropiando. Entonces, en esa comunicación eh, hablamos la democratización de la palabra, que todos tenemos derecho de hablar. Nuestra palabra vale, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos derecho de hablar en la radio. Antes, en los medios de comunicación, hablaban los más blanquiñosos, ¿no es cierto?, bien pintaditos, talqueaditos, ¿no? y aquí en Arequipa mismo, ¿no? no, no se, a las cuatro de la mañana se tocaba guayno. Después ya no, el guayno, no, pues cómo vas a tocar guaino? ¿no? Entonces en 1978, me parece, aquí en el puente Grau, ahí abajo, los pobladores de Apurímac habían venido y e hicieron cortamonte y en el puente se paraban. Mira, los indios han venido, están ahí haciendo no sé qué, están bailando, ¿no? Entonces comenzaron así, medio clandestino, ¿no? Y cuando tocaban huayno en las, algunas, algunos locales que habían medio cerraditos, así un poco bajitos, nada no ponían para que no se escuche afuera, porque si la policía escuchaba, entraban y les quitaban los equipos aquí en Arequipa. Les quitaban los equipos, no, se llevaban los equipos, les multaban. Entonces eso pasó con los pueblos indígenas aquí. Entonces así sido el proceso. Ha sido bastante difícil, largo. Entonces muchos somos, por ejemplo, recordamos a nuestros primeros artistas que grabaron discos, no Pastorita Baracín, Aquilero vascarán y los han ido al lomo, de, al lomo de mula a los pueblos a cantar, han, Se han sacrificado duro también. Pastorita Baracín habrá cobrado, pues, mil soles lo máximo que ha podido cobrar aquellos años. No, no cobró más. Hoy día Sonia Morales se logró cobrar en un año nuevo aquí en Arequipa 80 mil soles. Ya se, se vende. El, el bueno tiene valor, tiene precio, es alto hoy día, ¿no? Entonces todo eso es parte de este movimiento. Bueno, faltan bien. Ya termino entonces. Aparece, había aparecido el 64 Hugo Blanco en Cusco reclamando la tierra para los campesinos. Entonces el 77 llega a Sillo, en Puno, y dice, vamos a luchar por la tierra. Tierra o muerte, venceremos, decía la gente. ¿no? Por la tierra hasta el poder, que era su campaña electoral. Y es así, hemos ido avanzando. Nuestros paradigmas, ¿quiénes son? Rumi Rumimaki, José María Arguedas, U. Blanco, Juan Velasco Alvarado, son gente que han ido... Desde, desde arriba, ¿no? han ido acompañando a nuestros pueblos. Entonces, lo que nos falta es entendernos, organizarnos, unirnos más y hacer un proyecto común, no, no que cada uno va haciendo su proyecto. A mis compañeros de izquierda les decía, Oye, en el colegio ustedes no han aprobado el curso de matemática sumar y multiplicar, solamente han aprendido a dividir, ¿no? porque... Se, se encuentran dos, tres izquierdistas, están hablando tres minutos, ya empieza a discrepar. Entonces aprendieron solo a dividir, no aprendieron a multiplicar, a sumar. Lo que hay que hacer es sumar, multiplicar, no, no, no restar, no restar, no dividir, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí va el camino. Muchas gracias. Bueno, eh, hay preguntas de los participantes, este, hay unos papelitos que he entregado para poder... Yo quiero ap aprovechar para hacer una pregunta a los compañeros, porque estamos hablando un poco de la, de la problemática de los pueblos originarios en los Andes, y no hemos tenido la oportunidad de conversar sobre el tema de la gobernanza territorial indígena en las zonas amazónicas, porque no está presente una persona que pueda exponer al respecto. Y ha comenzado, creo, un proceso muy importante de constitución de formas diversas de gobernanza territorial indígena. Eh, como en el caso de los Aguajón, ¿no? con gobiernos autónomos, los eh, también, y este 5 de diciembre se reúnen los machiguengas para empezar el proceso de creación de la nacionalidad machiguenga con el nombre que tenga efectivamente. Y este año también los Yine van a proceder a lo mismo, por ejemplo. ¿no? Y ahí de cepa. Ha planteado como hace poco una reunión nacional de los diferentes representantes de estos de pueblos amazónicos eh, una campaña para la conformación de nacionalidades o naciones que tengan como mecanismos gobiernos autónomos indígenas. Eh, son procesos diferentes, ¿no? eh, territorios diferentes, historias diferentes y que merecen ser también abordados como tal, en tanto estamos hablando de un foro macroregional del sur que no limita su agenda a los pueblos altoandinos, sino que también lo vincula con los pueblos amazónicos, y que ese diálogo y acercamiento es fundamental para lo que acaba de decir el compañero acá al terminar, estos proyectos nacionales que sumen. Entonces lo planteo también para la reflexión para el momento que tengan ustedes que intervenir. Aquí hay unas preguntitas más. Bueno, opiniones sobre un nuevo pacto territorial. Así como vamos hablando de democracia en pueblos originarios y dar valorización económica para, dar, para espacios productivos, también se debería invertir en el área musical. Democracia en todo aspecto. Señora pasa en su propuesta de autogobierno, ¿cómo se consideran los avances de la tecnología y el conocimiento para los niños y jóvenes indígenas? ¿Cómo organizamos los pueblos originarios? Eh, en la ley de los pueblos originarios, ¿por qué no están reconocidos los pueblos originarios de Quechuas, Aymaras, Uros, Puquinas, en Puno? ¿En qué medida sirvió la reforma agraria en el pensamiento y avance de los pueblos indígenas? Entonces, además de los comentarios de los, ¿no? de los compañeros, estas son las preguntas de los participantes. Empezamos. ¿sí? Tienen diez minutos para... Bien, eh, quiero partir de esta primera pregunta planteada por el man. Bueno, este, yo soy Dilade. A partir del 2004 nosotros hemos replanteado nuestra organización. Eh, por ejemplo, el 2007 planteamos la institución del Parlamento Aymara. Y tonto el gobierno pensábamos que estábamos haciendo un parlamento paralelo, ¿no? Era más local, ¿no? Pusimos esta frase: "Ilade capital de la gran nación Aymara". Porque entendíamos que pueblos que no tienen metáfora, no tienen historia. ¿no? Pensaron que estábamos yendo al lado boliviano, aunque puede ser lo más lógico, digamos, pero no era eso el sentido. Eh, en el Perú hay varias organizaciones, Angela conoce. Por ejemplo, el UNCA ha sido el representante ante el Ministerio de Cultura. Sin embargo, ahora hay dos directivos. El Ministerio de Cultura reconoce a uno de ellos. A uno de ellos ahora pero en la práctica han perdido legitimidad. Yo diría, la organización que representa, lidera, nuestro hermano Rubén Darío, y sí, sí tendría legitimidad ahora más que nunca. La CSP, que en su momento ha sido importante, pues era interesante, nos ha acompañado Procesos, Gente Izquierda, valió en su momento, pero yo creo que cayó también. El CNA en su momento, el APRA a través del FENCAP, ¿no?, que a veces no hemos aprendido eso. Entonces, creo que eh, en los Andes, yo diría, por ejemplo, cuando me preguntan qué es democracia, yo creo que ahora está más claro, no hay democracia, ¿no? No hay democracia en, en, en ¿no? porque cómo traducimos la democracia, la, no hay una traducción exacta, o justicia, ¿no? Entonces, yo creo que hay formas de organización comunal. Yo pertenezco a dos comunidades, y mis dos comunidades son distintas inclusive son limitan. entonces hay una suerte de organización distinta. ¿no? no hay uniforme. sin embargo, creo que hay cosas que nos une. el tema de la corrupción, el tema de la gobernanza, creo que se diferencia. el tema de la transparencia, lo que decía el hermano. yo siempre pregunto, les he dicho cuántos jueces fiscales tenemos percibidos por corrupción. muchos. había hablado con un, profesor, un sociólogo. me decía eso no es así. Yo tengo 55 años, ningún presidente o teniente en mi comunidad está preso o seguido por corrupción. Entonces, ¿tenemos algo que enseñar? Sí, tenemos algo que enseñar, ¿no es cierto? Pero sí tenemos jueces fiscales que han pasado cinco años, siete años en la universidad, con cursos, en, con, cursos con eventos en el extranjero. Pues mira, estuve hace poco en España buscando y nuestro a ver si encuentro y para darle un saludito por ahí porque no sé policía, no. Entonces hay cosas que a veces son, pues, que vivimos, ¿no? Bueno, el pacto territorial. Yo creo que hablar solo esta separación de los territorios, provincias, distritos, no han tenido un, una discusión profunda geopolítica. Más ha sido interés del rezago colonial. Por ejemplo, la fundación de los estados nacionales. Eh, Bolivia, Perú, Chile, Argentina nos han fragmentado la nación Aymara. Yo ayer conversado con Teófilo Laime, que viene de Bolivia, que somos hermanos. ¿no? Eh, entonces, creo que hay que replantear, pero respetando el marco normativo y los estados como se, como se tiene que hacer. Pero tenemos, no sé, cuando dice la presidenta, no sé qué cosa quiere el Perú, no entiendo, pero se dice ahí, no te queremos, no sé, qué, hasta el policía entiende, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que pasan. Democracia en todo. Sí, pues, la democracia, hay que replantear el concepto de democracia, no desde la academia, no solo, desde la cotidianidad. Esto es la democracia. De donde pues tengamos las mismas condiciones y tengamos ese respeto de tú a tú en términos de principios y valores para debatir. ¿no? Bueno, la tecnología, mire, yo me acuerdo cuando estuve en el 2005 en España, me preguntaba, ¿dónde estás, Vicente? Yo estuve en el Guadalquivir, le mentía, ¿no? Le decía, Estoy en mi piso, claro, está. Me, me decía, No, te estamos viendo que estás en el Guadalquivir, y hay uno, no, 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 el tema del control satelital, o sea, tenemos que empezar a utilizar la tecnología con sentido de pertinencia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿no? Ya. Eh, el tema, ¿cómo nos organizamos? Creo que hay que refundar nuestras organizaciones en el país también. Basta, y aquí han dado, ese acuerdo nacional. No es acuerdo nacional si no participan los pueblos indígenas. ¿De qué acuerdo nacional hablamos? Y, y el debate sobre el tema. De la realidad política, social, cultural, económica del país se debate a partir del Estado con personajes de representantes de grupos políticos, con Ollanta, con Nadine o con Keiko, que son convocados para afrontar, enfrentar y desarrollar agendas sobre el país. Eso es todo un engaño, una estafa lo que hacen los grupos políticos. Y creo que aquí tenemos que refundar eso. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no está reconocido? Si yo creo que el Ministerio de Cultura eh, hay que recordar y eso es inaceptable, inadmisible, por ejemplo, cuando nuestra hermana Edith enfrenta al policía con su, con su bebé y un ministro de educación ¿no? a partir de su si diga que estas mujeres alquilan a sus niños, lo peor que pues es inadmisible. ¿Qué dijo el Ministerio de Cultura? Nada, no pasó nada. ¿Qué dijo las universidades? Nada. ¿Qué dijeron las organizaciones? Nada. Entonces ese es el tema, ¿cómo nos organizamos ahí? Solo las organizaciones se pronunciaron de alguna manera. Entonces, yo creo que tenemos que refundar nuestras organizaciones, nuestras instituciones. No, insisto en esto, no con un sentido de egoísmo. Sería fácil. Yo me acuerdo de esta frase de Hugo Blanco, ¿no? Tierra o muerte. Vida. O dignidad para los pueblos indígenas. Aquí no es que nos vamos a correr o los vamos a enfrentar, nos necesitamos de todos. ¿Necesitamos mestizos que nos acompañen a construir, a refundar el, un nuevo Perú de todas las sangres para el buen vivir? Sí. ¿Necesitamos de gente extranjera que tenga cooperación internacional para salir de esta situación? Sí. Bienvenido, así tenemos que construir. ¿Necesitamos medios de comunicación que nos acompañen en estos procesos de lucha? Sí. Pero si nos engañan, nos estafa, nos miente, no. Entonces también necesitamos refundar nuestras instituciones, nuestras organizaciones. Y creo que ahí tenemos que empezar a correr. Bueno, quizás por el tiempo lo hemos señalado. Necesitamos un nuevo proceso constituyente que apueste por una nueva constitución. Eso es urgente. Hay que reformar la ley de partidos. Si no hacemos eso, vendrán otros castillos por las que seguramente en algún momento vamos a querer apoyarnos, no? El reconocimiento pleno, no solo declarativa, de los pueblos indígenas. Nosotros en el último evento que tuvimos en el poder judicial planteamos cotas para jueces y fiscales que tienen que hablar quechua hecho a la lengua amazónica en los espacios del poder judicial. ¿no? ahí tenemos que trabajar la reestructuración de las instituciones. Cese de todo tipo de criminalización de la protesta. ¿no? Sincerar los proyectos y megaproyectos extractivos e instaurarlos en todos los territorios indígenas. Si no sinceramos eso a un partido, un grupo que no sincere eso, es otro engaño más. ¿ya? No solo declarativas en la acción. Bueno, respeto a la institucionalidad, organización, administración de justicia, educación... Y la sabiduría de los pueblos indígenas. No solo cosmovisión. Esta cuestión de la cosmovisión es una trampa de la antropología, de la, clase, de la clase política académica colonial que se ha instaurado en las academias, en las organizaciones. Y eso depende mucho de nuestros líderes, pues que tienen que levantar la bandera de desarrollo del país. Muchas gracias. A ver, creo que la discusión o el tema que todos identificamos y consensuamos y que lo vemos como pendiente es este replantear, reformular la relación que tenemos entre el Estado y los pueblos originarios, entre nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Creo que esa es la gran tarea, ¿no? Yo no quiero decir que no hay una democracia, yo creo que nuestra democracia está en crisis o que no tuvo la fuerza necesaria ni fue digamos, incipiente, inicial. Lo que hemos tenido es inicial. Y es un momento para plantearnos qué mejoras tenemos que hacer en esa democracia, para que todos tengamos igualdad de oportunidades, para que todos tengamos voz, que eso es lo que pasa. No todos ni todas tenemos voz. ¿no? Eh, estamos hablando de los pueblos originarios, pero compañeros, compañeras, todos sabemos que dentro de los pueblos originarios y los pueblos indígenas, las mujeres indígenas tienen una tarea más difícil, mucho más complicado hacer oír su voz. ¿no? Entonces, esto es la gran tarea y el gran pendiente. Eh, ¿Es rápido? No es rápido. Yo sí, ahí quiero ser bien sincera, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Vicente ha mencionado varias cosas. No necesitamos eh, que los jueces también sean aymaras, que sean indígenas. ¿No? Eh, que estén todo, que el sector público, el sector privado también tenga hermanos indígenas como trabajadores, como trabajadoras, sí, por supuesto. Necesitamos cambiar cómo funciona, sí. Tenemos que ver cuál es el mejor camino y por dónde comenzamos. ¿no? Y ahí, ya por una cuestión de practicidad, eh, hay que identificar, hay que priorizar, hay que ver qué es lo más urgente lo más prioritario, lo más fácil, lo que más rápido podemos llegar a un consenso y entrar por ahí y empujar. ¿No? ¿Se ha abierto una fisura? Sí. Sí estamos en un momento en que tenemos que aprovechar y generar los cambios porque no podemos seguir viviendo en, este, en un país con este nivel de discriminación y racismo. No, el, Lo sucedido en el Perú, en este... En el año pasado y a inicios de este año, el nivel de discriminación, los discursos, los medios de comunicación es algo que nos duele a todos y que no debemos permitir. Y este es el momento porque creo que, que vamos a encontrar gente en todos los espacios que va a querer discutir, hablar y reformular y reestructurar. Y este es el momento también de buscar alianzas. ¿no? Y dejar de dividir. Yo me quedo con esa palabra que es, a veces dividimos, a veces porque no piensa igual que nosotros o no viene, hay discrepancias, hay que también dejar algunas discrepancias para llegar a una agenda común. Eh, los procesos organizativos, y sí me parece importante reflexionarlo, y miren cómo es, a veces uno se sesga, una misma se sesga. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, he priorizado lo que es andino en la zona, en la macro sur. Pero en la macrosur, Sur, en Puno, tienen una zona amazónica. Cusco, por supuesto, los Machillenga, en fin, o, o, otros pueblos originarios amazónicos. Y a veces no, no lo vemos, nos olvidamos, o sea, no, no está presente. No, este y eso es parte también de buscar alianzas y los puntos en común mí, yo tengo el recuerdo que muchas veces con los compañeros amazónicos hemos estado en talleres en la zona andina en puno y sufrían por la altura el frío etcétera era, era doloroso pero también al final en, este, en estos encuentros llegaban a puntos en común en sus, en sus diferencias culturales porque no, no tienen las mismas prácticas culturales, ni las mismas eh, tradiciones, ni saberes, tienen saberes distintos, ¿no? Pero hay que, hay que buscar los puntos de encuentro. Y, y los hermanos amazónicos están llevando un proceso particular, ¿no? Ellos tienen dos organizaciones, no más, digamos, está IDECEP y CONAP, las organizaciones históricas, luego han surgido otras, pero son las históricas, y ahora están en toda la discusión de los gobiernos autónomos, como los mencionaba Carlos, ¿no? Que es una discusión no de ahora, eso tiene años. Cada pueblo indígena de la Amazonía ha tenido un interés en generar un gobierno autónomo un, en relación a su pueblo. ¿Cómo se va a articular con las organizaciones? Es algo que lo van a tener que discutir y ver. En la zona andina, las organizaciones tradicionales han sido CNA, CCP, para PUNO UNCA, ¿no? Y bueno, las organizaciones mujeres, UNAMIAFE, MUCARINAP. Eh, pero la pregunta es qué tan grado de representatividad han logrado ellas con las propias comunidades y las bases. Y creo que tenemos que ser conscientes también de que ha habido muchos problemas y hay mucho cuestionamiento en este tema de representatividad, porque participar no es sencillo, pues. Entonces, si sí estamos en un momento y es importante lo que contaba el hermano de la experiencia y cómo se están organizando, para ver qué, qué se puede replicar y qué se puede fortalecer. No necesariamente el proceso que se lleva en punto lo podemos replicar en Cusco, porque tienen otra idiosincrasia, porque hay otra, otra, eh, otros saberes, otros conocimientos. Pero busquemos aquellas cosas que nos pueden servir para mejorar en nuestra construcción eh, y, con, y cambiar. Yo solamente, eh, para terminar... Efectivamente, y además me lo decía Rita: en Puno no solamente están los pueblos Aimares y quechos, sino también los pueblos Suros. Y es cierto que la lista que está en el Ministerio de Cultura no es una lista cerrada. ¿no? Me parece que un compañero hablaba de los Ticuna, no, no tome nota bien de, de un pueblo que no, no se había mencionado, pero es parte de la construcción y la necesidad de conocer, ¿no? Por años se les ha enseñado a los niños, niñas, de que hablar una le su lengua está mal. Se prohibía. Es lo que le pasó a mi abuelo, ¿no? Que yo les contaba al inicio. Y es lo que ustedes han contado y han vivido en, en, ta en tantos momentos. O que vestir su ropa tradicional está mal. Y creo que hay que recuperarla, hay que reconocer también que hay nuevas eh, tendencias o, o rubros. O sea, por ejemplo ahora me está tocando a mí discutir con un grupo de con otras personas en donde dicen que porque los indígenas no usan o usan celular, ya no son indígenas. absurdo. eso es absurdo. eso es absurdo. porque la identidad cambia, se adapta. de repente yo ya no uso mi, pueblo, mi vestimenta tradicional, pero sigo siendo originario o indígena. ¿no? entonces. y es parte de la discusión y la tolerancia que tenemos que tener. ¿no? de reconocernos como iguales, de reconocer la diferencia y de que no es algo estático. La identidad no es estática, compañeros y compañeras. La identidad se va armando y reconstruyendo y esta es la clave que vamos a tener para replantear esta nueva relación que necesitamos en nuestro país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Ah, bueno, perdón. He entendido en la pregunta que cómo la música puede ser parte del proceso articulador de un movimiento nuestro propio. Mire, hemos vivido eso. Yo soy Sikuri desde los siete años y soy fundador, presidente fundador de un grupo muy tradicional en la ciudad de Juliaca. Se llama Centro de Expresión Cultural Huayramanga y tenemos 41 años de existencia, más o menos tiempo en que el hermano había empezado a hacer locución. Mira, imagínense esos años el siku como, como instrumento originario era igual tratado de manera muy despectiva. No podías ponerte tu ojota, mucho menos puede tocar tu siku, pues, ¿no? ¿Y quiénes eran los que te marginaban? Pues? También después me enteré, también eran hermanos nuestros, eran quechuas, eran aymaras, qué cosa de la vida, ¿no? Y ahora ustedes y todos sabemos de que el mundo sicuri no solo está en la región Puno, está en todas las regiones del Perú, en toda América Latina y está en todo el mundo. Hay sicuris, por ejemplo, en. en, en, en eh, en Europa, en Japón, etcétera, y tenemos contactos con ellos, por ejemplo, en Estados Unidos, eso por un lado, y otro también entendí que, como la tecnología, eh, la educación en la tecnología de los niños del mundo originario, ¿no? Vital, hermanos, no, no, como dice la doctorita, no por el hecho de que, soy indígena, estoy prohibido de utilizar tecnología de alto nivel, ¿no? Pero entendamos, hermano, hermano Vicente, todos nosotros, ubicados en distintas esferas, intelectualmente, empresarialmente, en todo nivel. ¿Y de dónde son? Somos Aymaras, somos quechos, qué honor. Y que no podemos apostar desde el gran sur todos esos nuestros hermanos, diría pues, empresarios que manejan bien, ¿eh? y no olvidan de su identidad, o sea, de hacer rituales en honor a la Pachamama, por ejemplo, grandes empresarios, grandes intelectuales, jueces, invocando a los yachach y a tiris a que se los haga un ritual para armonizar nuestros, eh, 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 nuestros desequilibrios ¿no? y para seguir avanzando. Muchísimas gracias, hermanos. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Creo que este tema es un tema que debe continuar, es un tema nada sencillo como se ha manifestado y que dentro de una agenda de desarrollo macroregional... Este va a requerir que sigamos trabajándolo, que sigamos profundizándolo, que el gran desafío de, como han dicho varios, de refundar, de recrear eh, las relaciones de poder diversas, no, la vida política, las instituciones, no, y esas relaciones también entre no solamente eh, vinculados al escenario o esfera política, sino también entre los hombres y mujeres, no con la naturaleza misma, ¿no? Que se cuenta agredida por muchos de nosotros, ¿no? Entonces son diferentes desafíos que en el marco de la búsqueda de la necesidad de un proyecto de país diferente que reconozca su carácter pluricultural y en base a esta a este reconocimiento de verdad, con sentimiento, ¿no? Eh, podamos tener nuevas formas de vida, ¿no? Y que estén con tolerancia y que además la construcción de estos proyectos va a implicar no solamente los consensos, sino la forma como manejamos los disensos. ¿no? La existencia de diversas expresiones culturales también significan disensos y forma de entender la vida de diferentes formas. El buen vivir no es un buen vivir, son varios buenos vivires. Y esa es una complejidad que tenemos que seguir trabajando en esta rica, desafiante, compleja zona macroregional del sur, ¿no? que puede ser casi un país. ¿no? es un, casi un país cuando se decía en broma después de estas luchas que no vamos a ir del Perú si es que nos siguen, nos siguen agrediendo los limeños no yo me voy a pensar todas las riquezas con, con se cuentan en el macro Sur <laughs> pero más allá de ese tipo de, de sueño ¿no? este existe una gran este, un gran desafío a atender todos nosotros y nosotras que merece que ese tema en particular requiera mucho más profundidad mucho más tratamiento con, con mucha tolerancia, eh, con mucha, diríamos, eh, capacidad de entendernos entre todos nosotros y nosotras y esperamos que en los siguientes eventos que se desarrollen eh, podamos contar con mmm, aportes mayores para ir construyendo de manera gradual estos cambios que necesitamos. ¿no? Muchas gracias a todos y todas y solamente mencionarles que el, el refrigerio va a ser... Durante el trabajo grupal se mantienen los mismos cuatro grupos y ahí se va a entregar el refrigerio. Muchas gracias a todos. Bien.